Miles de colombianos aprovechan estos días santos para viajar con sus familias y en muchas ocasiones no se prevé el gasto. Haga cuentas para que al finalizar esta semana viva los gloriosos y no los dolorosos con su economía. En esta época de descanso y recogimiento es importante aplicar la inteligencia financiera para que no tenga que vivir los dolorosos por haber gastado en 4 días el presupuesto de todo el mes. Por eso es mejor prepararse para los gozosos. Hay personas que son muy emocionales y van a preferir estar en contacto con otros, salir, viajar, compartir. Y hay quienes van a preferir el silencio, la soledad, dormir, un buen libro, escuchar su música. Lo que quiera que sea que decidas, que te guste a ti. Evite las tentaciones y sepa cuánto dinero gana y cuánto gasta. Eso no es pecado si lo disfruta, ¿ve? Pero sí a veces se gastan la plata en cosas que no deben, ¿ve? Y entonces después se están quejando. Muchos nos encontramos con, ahí vamos, eso después miramos. Después miramos, no le va a funcionar porque los números son exactos. Para sus gastos tenga presente. Debe prever desde un principio de año, incluso del año anterior, que para esta fecha siempre se gasta más. Llámese Navidad, Semana Santa, lo que sea. Aprenda una regla de oro. Usted no compra con dinero, usted compra con tiempo. Le voy a dar un ejemplo. Divide el valor de su salario en las horas que trabaja. Si haces ese ejercicio te vas a encontrar, por ejemplo, que la hora te sale a 5.000 pesos. Luego, si un objeto cuesta 200.000, tú no estás invirtiendo 200.000 pesos, estás invirtiendo 40 horas de trabajo para comprar algo. Evite que estos días de descanso arruinen su economía y planee con anticipación sus gastos para regresar de vacaciones.